Hola, ¿qué tal, amigos de San Juan TV y María Visión? Es un gusto saludarlos nuevamente. Mi nombre es Damaris Dávalos, mi compañera y amiga Giselle Márquez. En esta ocasión nos encontramos disfrutando la naturaleza y disfrutando este hermoso clima. Y en este programa, Damaris, nos dimos a la tarea de ir a algunas de las escuelas de aquí de San Juan de los Lagos para ver cómo celebran ellas la primavera y el equinoccio. Vamos a nuestra primera cápsula, Puntadas de San Juan. Amigos de San Juan TV y María Visión, estamos nuevamente aquí en esta cápsula Puntadas de San Juan y hoy pues nos prepararemos para hacer una reflexión acerca del valor de este mes, que es la reconciliación. Vamos pues. Para hablar de reconciliación nos apoyaremos de la definición de un diccionario y lo entenderemos como la acción de componer y ajustar los ánimos de los que estaban opuestos entre sí. Es un proceso o una acción que desemboca en una situación de concordia o de acuerdo entre diferentes partes que por diversas circunstancias se había fracturado. La reconciliación supone pues recobrar las relaciones, por tanto ya no es un proceso individual, implica un acercamiento voluntario de las partes antes en conflicto que buscan conectarse de nuevo. Se me acabó el aire, Alejandro. Y con esto quiero partir para reflexionar que para que haya una reconciliación se necesitan dos partes, es decir, dos personas o Dios y yo, que antes tal vez no la llevábamos bien y hubo algo que rompió esa relación, pero que se requiere una nueva relación para llevar la fiesta en paz, dice mi mamá. Esta acción pues se llevará a cabo después de un proceso personal, de aceptarme como soy, con lo que tengo, con mis limitaciones, con mis debilidades, con mis defectos. Me parece que no es tan fácil como parece, pues tal vez desde niño me peleé conmigo mismo, haciéndome daño, no aceptando de mí todo esto, regañándome tal vez a mí mismo y exigiéndome más de lo que puedo tener y dar. Así fue como aprendí y por tanto se me hace que hay cosas o aspectos de mi personalidad que hasta coraje me dan. Es que a mí no me dieron esto o lo otro, es que yo soy muy tímido, es que yo no estudié, es que yo no sé, es que yo crecí solo. Es que yo no tengo, es que... Y para acabarla de amolar, sigo enojado conmigo mismo. Ya chole, ¿no? Sí, tal vez hay cosas que no tuve de niño, que no aprendí de niño, que no me dieron, pero creo que es momento de hacer las paces conmigo mismo, de aceptarme como soy. Si dejo de juzgarme a mí mismo, tal vez dejaré de juzgar y criticar a los demás. Si hago la lucha por vivir mejor, de sentirme bien, tal vez deje vivir a los demás como son. Si dejo de pelearme conmigo mismo, tal vez deje de pelearme con los demás. Si puedo reconciliarme con mis partes duras, oscuras, tal vez pueda reconciliarme con los demás. Pero si no me reconcilio conmigo mismo, será difícil que me reconcilie con el otro. Y lo más seguro es que me convierta en un cuchillito de palo, como dice mi comadre. Si le echo la culpa a los demás de lo que me pasa, lo más seguro es que siempre me he estado culpando a mí mismo de muchas cosas. Si yo creo que todos están en mi contra, que me quieren quitar el jale, que me quieren desbaratar lo que yo he logrado, que ya les dio envidia lo que yo sé, lo más seguro es que no estoy seguro de querer lo que hago. Es cierto que tengo malos momentos, angustias, culpas, fallas, pero ¿qué tal si los veo sin juzgarlos? ¿Y qué tal que pueda decir, estoy enojado, pero no soy mi enojo? Tengo errores, pero no soy mi error. Tengo culpas, pero no soy mi culpa. Creo que no es sencillo este paso, pero precisamente estamos en este camino. Tenemos la aguja y el hilo para tejer nuestro propio futuro. Tantas cosas que tengo que aceptar de mí, de suavizar, de querer, sin lastimarme, sin hacerme daño. Y así, de esta manera, reconciliándome conmigo mismo, logré dar un primer paso para buscar la reconciliación con el otro. Si me acepto tal cual soy, si digo sí a mi propia historia, a mi carácter, a reconciliarme con todo lo que hay en él, solo así tal vez pueda cambiar. Y al cambiar pueda ver y aceptar que el otro es como es, y así y nada más. Estaremos sanos de verdad cuando aprendamos a portarnos bien con nosotros mismos y con nuestra propia historia, aunque esté llena de heridas. Entonces comenzaré a estar sano de verdad. Hola, soy Alexandra Reynoso Márquez y la reconciliación para mí es cuando alguien se reconcilia con un amigo. Yo una vez me reconcilié con mi amiga, lo hice platicando. Me había enojado con ella, pero luego nos reconciliamos.
reconciliación, pues, con estas reflexiones, ojalá y nos ayuden a recapacitar y volver a tener esas relaciones que nos permiten crecer y desarrollarnos como seres humanos. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la siguiente ocasión. Hasta luego. Vamos a ver imágenes del colegio Emma Wheeler para ver cómo los niños recibieron la primavera con tanta emoción. Así es, los vemos felices con sus familias, disfrazados, disfrutando este hermoso acontecimiento que nos trae la primavera y la naturaleza. Ahora vamos a nuestra siguiente cápsula, vamos a platicar un poco sobre biblioteca, que nos tiene una excelente recomendación de libro que nos habla sobre el valor de este mes, que es la reconciliación. Es un cuento para que le lean a todos sus chiquitines por ahí por sus casas. Hola, ¿qué tal, queridos televidentes de San Juan TV y María Visión? Hoy estamos desde la Biblioteca Pública de San Juan de los Lagos, Dr. Pedro de Alba, para recomendarles un libro con valor. Un libro con R, ¿sí? R de Reconciliación y Rabicum. Rabicum es un pueblo y un planeta tan flojo, pero tan flojo, que dura 1,000 días para darle una vuelta al sol. Claro que sí, Rabicum es el cuento que les voy a contar hoy. Y es una historia muy hermosa que les quiero recomendar porque tiene el valor de la reconciliación. Rabicum, pues, era un pueblo que tenía dos partes, era el pueblo alto y el pueblo bajo, y estaba dividido por un río muy grande. En ese pueblo vivía mucha gente, pues, muy importante, había un rey, había gente pobre, había gente rica, había gente muy gruñona. Pero lo triste de este pueblo era que cuando se encontraban, no se hablaban. Cada vez que se veían en algún lugar, se torcían la cara. Pero lo curioso es que no se acordaban porque hace muchos años se habían peleado, pero lo que sí se acordaban era hacerse malas caras. Pero algo muy bonito sobre ese pueblo eran los niños. Lo raro de esto es que los niños donde se encontraban, se hablaban, se saludaban y se sonreían. Pero algo muy curioso que los papás no sabían era que los niños se encontraban y jugaban. Siempre buscaban lugares muy bonitos, el bosque cerca del río, y ahí se juntaban, pues, para jugar. Los papás no se tenían que enterar, porque si se enteraban, así les iba. Pero ya no les voy a contar más de esta historia, porque si les cuento, pues ya no va a tener chiste, ¿verdad? Así que quiero que ustedes la lean. Me gustaría que leyeran esta historia tan bonita y quiero que ustedes piensen, ¿se habrán reconciliado las personas? Todo por lo que tuvieron que pasar estos niños para que ocurriera algo muy valioso y grandioso en el pueblo de Rabicum. Vengan por esta historia, les encantará. Siguiendo con este recorrido por las escuelas de San Juan, esta ocasión nos toca ver imágenes del kinder Idolina Gaón. Ahora vamos con una excelente cápsula, Damaris, donde nos siguen hablando de la reconciliación, pero la reconciliación en todos los aspectos de tu vida, amigos, matrimonio, con Dios y contigo mismo. Vamos a nuestra siguiente cápsula, ANSPAC. Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarlos a través de este espacio, ANSPAC, por San Juan TV y María Visión. El valor de la reconciliación se vive. Se vive con los amigos, en la familia, con la pareja y con Dios. Vamos con nuestras animadoras de ANSPAC para ver este tema. Hola, es un placer saludarlos de nuevo por medio de San Juan TV y María Visión. En esta ocasión quiero compartir con ustedes el tema de hoy. La reconciliación con un amigo. ¿Qué hacer ante una situación donde se ha fracturado una amistad? Es una bendición encontrar un buen amigo.
Sin embargo, como en todas las amistades, hay malentendidos, pleitos y complicaciones. Siempre pasa esto, ya que como todos los seres humanos somos diferentes. Debemos de tener humildad y ser sabios para reconocer nuestras faltas y pedir perdón. Lo mejor que podemos hacer es hablar de la situación y buscar una solución para el problema. Tu amistad es muy valiosa para mí y no quisiera perderla. Me duele que estemos distanciados. Perdóname, no fue mi intención lastimarte. Frases como estas podrían ayudarnos en una reconciliación. Cuando un amigo nos ofende, debemos describir la ofensa en la arena para que el viento y el perdón se los lleve. En cambio, cuando un amigo nos da una alegría, nos ayuda, esto debemos escribirlo en la piedra de la memoria del corazón para que nada ni nadie se lo lleve. Hay que cerrar etapas dolorosas y abrir nuevas ventanas en nuestras vidas por medio de la reconciliación. La reconciliación en la pareja. Lo primero es estar convencidas de que la pelea terminó, no permitiendo ni una sola ofensa más. Ahora sí, es el momento de conciliar. Es muy importante aclarar los malos entendidos, ya que no siempre se tiene la razón. Perdonar a quien me ofendió se debe manifestar sin la necesidad de explotar lo mal que se siente, pero de ninguna manera guardarle ningún rencor. Tener la humildad de pedir perdón si yo fui quien ofendí a mi pareja. Ya que perdonamos y pedimos perdón, volverá la paz y la serenidad a nuestras vidas. A nosotros, parejas, nos toca esforzarnos por formar y mantener un hogar donde se viva la comprensión, la tolerancia, el perdón y la reconciliación. La reconciliación con los hijos está basada en el amor, la humildad y la caridad. Y si como padres queremos inculcar esta virtud en nuestros hijos, tenemos que enseñarles a perdonar, a pedir perdón, a no tener resentimientos. Es la mejor forma de dar un amor generoso, auténtico de amor a nuestros hijos. Nosotros tenemos que ser un ejemplo de la Santísima Virgen. Ella nos pone el ejemplo cómo no importa si nosotros somos malos, somos buenos, somos resentimientos. El amor de nosotros es lo principal a nuestros hijos. Mi experiencia en la misericordia es algo hermoso. Es el encuentro del amor de Dios que se inclina a mi miseria, que me envuelve con su perdón a través del sacerdote. Me reviste de su gracia, haciéndome hija suya, hermana de Jesucristo, heredera del cielo. Me permite participar en el banquete sagrado, donde degusto de su palabra, de su Eucaristía, en Jesucristo con el Espíritu Santo. El valor de la reconciliación es uno de los predilectos de Dios. Basta que recordemos que lo instituyó como un sacramento. Soy Gema Barba. Nos vemos en la próxima cápsula de ANSPAC. Ahora vamos con estas imágenes del Colegio Independencia del Kinder para observar cómo ellos pudieron celebrar la primavera, ya que la celebraron de una manera muy extrovertida, divirtiéndose a más no poder. Así es, Giselle. Y hablando de divertirse, vamos a nuestra siguiente cápsula también con una persona que se divierte mucho con lo que hace, con la hermana Susana, que nos va a hablar también un poco sobre el tema que estamos viendo de la reconciliación y vamos a ver qué tema nos trae. Thank you.
Amigos de San Juan TV y de María Visión, de veras es un gusto volvernos a encontrar con ustedes y pidiéndole a Dios que en este tiempo Dios los siga bendiciendo a sus familias y sobre todo un saludo muy cariñoso a los adultos mayores que desde su casa nos ven, nos animan, algunas veces nos han hablado por teléfono y queremos decirles que con mucho cariño estas cápsulas están dedicadas a ustedes y a todos sus familiares. Bueno, pues siguiendo con el tema de la reconciliación, ya hablábamos la vez anterior sobre esa necesidad de reconciliarnos con nuestro pasado, con nuestros amigos, con nuestros familiares, con los que a veces cargamos algunas cosas y que nos las llevamos durante toda la vida, llegando así a la vida de la ancianidad o de los adultos mayores, con esa carga de cosas que no nos hacen ser felices. Hoy quiero platicar un poquito con una de las abuelas que está aquí en nuestra residencia, una mujer maravillosa, María de Jesús, que tiene aquí con nosotros algunos años, y quisiera que ella les platicara en pocas palabras cómo se siente, qué siente en esta casa, cuántos años tiene, si le gustaría alguna vez regresar de donde estuvo, cómo se siente. María de Jesús, buenos días. Buenos días. Platícanos, ¿cuántos años tienes aquí en esta casa? 4 años. ¿Te gusta? Encantada estoy con estar con ustedes. ¿Y qué más? ¿Qué más haces aquí en esta casa? Pues convivir con todas, con todos los abuelos. ¿Te, con ustedes. ¿Te sientes muy contenta? Sí, cómo no, pues si me tratan muy bien. ¿Encuentras mucha paz, encuentras Dios o te encuentras con muchas revoluciones? ¿Qué es lo que encuentras aquí? Pues mucha paz con Dios y con ustedes. ¿Te gustaría un día regresar a de donde viniste? No, porque ya vivía más sola que aquí. ¿Qué mensaje les darías a las personas que están en sus casas? Pues que estoy muy bien, que me la he llevado muy bien con todos. Y soy feliz aquí. ¿Estás dolida por todo lo que ha pasado en años anteriores? No. ¿Estás en paz contigo y con Dios? Sí. ¿Quieres seguirnos acompañando en esta bonita casa? Sí, cómo no, porque me siento muy feliz aquí. ¿Y nos quieres a todos? Sí, cómo no. La quiero a usted y a todas las monjitas y las trabajadoras. Las quiero mucho. Ok, María de Jesús, muchas gracias, te queremos también nosotros mucho y eres un ejemplo de fortaleza y de paz para nosotros. Y gracias por ese beso que me das todos los días. Queremos ahora platicar con otra maravillosa mujer que nos ayuda mucho en esta casa, Carmelita. Ella llegó por sí misma a la casa hogar diciéndonos que ella quería estar con nosotros porque realmente no tenía dónde estar. Y de entonces la hemos acogido con mucho cariño. Carmelita nos ayuda mucho, nos ayuda, nos apoya, escucha a otras ancianas. Es una mujer muy, muy servicial y sobre todo una mujer que tiene mucha paz, que reza con nosotros. Y bueno, yo creo que sería bueno escuchar de ella misma. Carmelita, buenos días, ¿cómo está? Bien, madre. Me da mucho gusto que ahora usted pueda platicarles algo a las personas que nos ven en San Juan TV. ¿Cuántos años tiene en esta casa? Voy a ajustar 4. 4 años, se pasa el tiempo muy rápido. ¿Se acuerda la primera vez que llegó? Fue en junio, como el 14 o 15 de ahí de junio. De junio. Yo siempre la veo, Carmelita, usted muy servicial y aunque nadie le dice nada, nos ayuda con los carritos de los otros, nos ayuda a levantar la mesa. Cuando está aquí en la casa, yo la veo rezar muy pacíficamente con nosotros en la tarde. ¿Qué es lo que le pide a Dios cuando reza usted mucho? Pues que me dé fuerzas para seguir adelante. Y sí, y por ejemplo, cuando yo la veo tan servicial con sus compañeros, que nos ayuda con otro, nos ayuda. ¿Por qué les ayuda con tanto cariño? Platíqueme. Pues porque tenemos que ayudarnos unos a los otros, ¿verdad? Y nos tenemos que ver como hermanos, como que estamos aquí. ¿Quién la quiere mucho? Pues todos y todas, digo, todas las hermanas y los que estamos aquí. Que están aquí. ¿Cómo se siente aquí en la casa? En la tarde que la veo sentadito en su hamaca, en su, ¿cómo se llama? En la silla. La veo muy a gusto en la tarde, ya por ahí de las 6, muy tranquila. ¿Qué es lo que piensa? ¿Qué es lo que ve? Yo la veo con una mirada muy tranquila, muy sonriente. ¿Qué es lo que piensa en esos momentos, Carmelita? Pues no, pues me siento tranquila y en veces, pues pensando en mis dolencias, ¿verdad? Que tengo, pero todo se lo ofrezco a Dios.
Hay muchas personas, Carmita, que nos están viendo en la tele, esperando estas cápsulas que nosotros les ofrecemos de los adultos mayores. ¿Qué palabra de consuelo o qué mensaje les diría a todos aquellos que nos ven? Ay, madre, pues. Sí, ¿qué les diría? Que vivan felices. Que vivan felices, contentos, que le pongan ganas a ¿cómo se dice? A la vida. ¿Que Dios está siempre? Con nosotros. Él da un regalo muy grande que nos hace estar en la paz. ¿Usted se siente muy en paz? Sí, sí me siento a gusto. Sí, se siente y yo la veo. Carmelita, muchas gracias, sabe que la queremos mucho. Este sigue siendo su casa y esperamos que se siga sintiendo en paz, reconciliada con Dios y con los demás. Dios le pague y a seguirle echando ganas a la vida. También el Colegio Juan Contreras Fuerte celebró el Festival de la Primavera, de una manera que los niños recibían la primavera con una gran alegría. Así es, Giselle, qué emoción poder ver a los niños ya contentos disfrutando todos estos colores. Ahora vamos a ver una cápsula que sé que les va a encantar. Una cápsula que habla sobre el valor del matrimonio. ¿Te imaginas? 70 años de casados, toda una vida. Vamos a ver esta historia de amor y después nos cuentan qué les pareció. Bien, pues qué tal a toda la gente que nos está mirando aquí en San Juan TV y desde luego también en Mariavisión. Pues tenemos muy buenas noticias también en este programa y una de ellas, sin lugar a dudas, pues es la que tenemos en este momento que les vamos a presentar. Tenemos aquí a don José y doña María. Ellos son de aquí de San Juan de los Lagos y ¿qué creen? Cumplieron 70 años de casados. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Bien, primero que nada me gustaría que me platicaran un poco, pues, cómo se conocieron o cómo surgió ese amor de más de 70 años. Empezamos a mirarnos y vernos y pues, pasó un 4 o 5 meses y fue cuando le hablé como noviazgo. Me aceptó y así es que duramos de novio 4 años. Nos la pedí y nos casamos. Casamos en 1945. Y de allí nos fuimos a Chapala, a viaje de boda. Duramos 5 días allí. Así es que estoy tranquilo con ella. Tranquilo y en paz. Con todo y mi familia. 14 hijos, 7 mujeres y 7 hombres. Así es que estamos contentos, encantados de la vida y pidiéndole a Dios que me los cuide y que nos cuide para poder seguir adelante. Así es que cumplimos 70 años y tengo fe que tengo que llegar a los 75. Si Dios me da licencia, ya vamos ventajando, ya vamos ya para allá. Así es que muchas gracias. Bueno, pues igual también me gustaría escuchar la versión, ya escuchamos la versión de don José y pues muy bonita, obviamente muy, muy emotiva, hablar de cuando se conocieron, de estar pues 4 años de novios, así es de que si echamos cuenta ya son 70 años de casados más 4 y los 5 meses mientras que se animaba a hablarle de novia, pues ya casi son los 75, don José. Pero doña María, a ver, dígame también usted, ¿cómo ha vivido estos 70 años, 74 años junto con don José? Muy contentos. Es que nos hemos sabido sobrellevar los dos. Desde recién casados tomamos una plática, tratar bien a nuestros hijos. Y si tenemos algún enojo, pues usted sabe que
un puño de tierra y adelante. Así no le hemos pasado la vida. Nada de rencor, de que diga yo, es duro 8 o 10 días que no le hablo. No podemos, nosotros no aguantamos porque no pensamos en que no debemos de durar. Por no dar un humano ejemplo, primeramente, a nuestros hijos. Nuestros hijos nos han dicho que nunca nos vieron pelear. Y hasta la fecha nunca los hemos contradecido así. Palabras groseras o algo, nunca. Porque el respeto es lo que vale para que un matrimonio dure. Mucha gente nos pregunta que cómo le hemos hecho. Dije, pues a ver, es vida y dulzura el matrimonio. Entre dolor y gozo la pasa uno. Entonces, pues es lo único que tenemos uno de hacer para que el matrimonio dure. Porque pues ahorita ya vea que hay puros matrimonios desechables, que son novios. Y pues la tristeza verlos. Nosotros pedimos en las misas por todas esas familias que están así. No que se van a gloriar ni uno, ni mucho menos. Nosotros le damos a gracias a Dios de nuestra vida que hemos llevado. Nuestra vida que hemos llevado, nos gusta mucho ir a la iglesia. Yo sufrí un accidente y ya no pude yo ir a las juntas, a nada. Y me da tristeza. Pero yo aquí trabajo, me dijo el padre, mire, trabaje usted en lo que pueda. Repartiendo novenitas, estampas. Pues como usted está acostumbrado a ir a su misa. Así nos la pasamos la vida los dos. Nuestros hijos nos visitan. Pues que no los tengo todos aquí, pues usted sabe que todos trabajan y no nos dedican tiempo igual al que debían de atendernos. Bueno, gracias a Dios que no hemos estado en cama. Gracias a Dios que ni él ni yo hemos estado en cama, que digamos, está en cama, que digan, no, enfermedades que podemos ir a ver al doctor. Estamos muy agradecidos con Dios y con la vida que hemos llevado nosotros. Bien, pues yo creo que nos queda muy, muy claro el consejo, ¿no? Es una pregunta que yo también le iba a hacer. ¿Cómo le hacen para estar 70 años juntos? Un matrimonio de 70 años, como cuando dice, pues ya hay matrimonios que duran meses, ni siquiera un año, y ya están pues separados, ¿no? Por cualquiera que sea las razones. Pero bueno, importante saber entonces que el respeto es muy importante entre las dos personas y desde luego pues también lo que es el amor, la confianza y todo lo demás. Dicen por ahí que la primavera es una de las estaciones más felices de todo el año. Y así fue como lo celebraron los niños del kinder Cristi Martínez de Cocío. Vamos a nuestra siguiente cápsula, Cultura, donde observaremos cómo los seminaristas realizaron una excelente obra. Vamos con ellos. Donde la nieve se convierte en magia. Nevadas Show es el nombre que lleva la obra de teatro que los seminaristas del Seminario Mayor de San Juan de los Lagos el día de hoy presentarán. Esta es su cápsula de cultura, vamos a ver si les gusta o no les gusta, yo creo que sí. Nos encontramos con una de las personas que vienen a ver esta obra de teatro. Estamos en el lugar donde se presentará, en el escenario. ¿Cuáles son tus expectativas antes de que empiece esta obra? Bueno, nosotros venimos desde el Instituto Francisco Orozco y Jiménez, ubicado en Lagos de Moreno. A nosotros nos contaron que esta obra viene de origen extranjero. Entonces, nuestros profesores nos hablaron maravillas. Nos dicen que esta obra es casi superior a la que se presentó en Lagos de Moreno. De extranjeros, y pues nuestras expectativas son muy altas. Nos contaron muchas maravillas de esta obra y venimos como pues altos, no sé. Platíquenos cuál es el fin de esta presentación, de esta puesta en escena. Sí, mira, el fin de esta presentación es agradecer a todos los bienhechores y amigos del seminario que muestran siempre un apoyo incondicional hacia nuestra institución. Es una muestra de gratitud hacia ellos y lo hacemos con todo el corazón, gracias al apoyo de todos los muchachos. Cada año se presenta una
nos vamos alternando las facultades. Primero teología, el siguiente año filosofía y así sucesivamente. Entonces es un agradecimiento a todos ustedes que nos apoyan. Gracias. Y sobre la obra, ¿qué nos puedes platicar de tu personaje también? Bueno, primero que nada, la obra comenzó a finales de octubre a prepararse, desde seleccionar la obra, el casting para los personajes. Fue un trabajo muy arduo, no solamente es los que estamos en el escenario, sino luces, efectos especiales, utilería, tramoya. El escenario recibió muchísimas transformaciones, hasta la parte, todos trabajamos en conjunto, inclusive ahorita que terminamos esta presentación tenemos corto tiempo para hacer todo, para que no sepa nada lo que va a pasar los que van a llegar. El personaje habla sobre el encuentro consigo mismo. Cuando inicia la obra, pues te encuentras con, sientes que la vida ya no tiene un sentido, te encuentras contigo y comienza toda la revolución de la vida. Es encontrarte en tu niñez, la figura paterna, la figura materna, cómo a través de bromas, de romper el sentido o la lógica, pues nace la risa. Y más que nada que te vas encontrando contigo y te vas refiriendo a situaciones personales que, pues la verdad, son muy pocos los que se van sin dolor de estómago de tanto reír. Bueno, realmente los padres me invitaron a integrarme al proyecto. Quien eligió este show fue la Facultad de Filosofía. Entonces me invitan a integrarme de alguna manera. Querían que alguien fuera del seminario les apoyara a coordinar en tiempos. Desde el casting había 22 chavos que querían ser los payasos, vaya, de este espectáculo. Entonces me invitan y pues me integro. Y fue algo que desde el primer momento honestamente dudé, dije, no, es un espectáculo internacional, estamos hablando de Slava Polunin, que fue el cerebro muchos años del Circo du Soleil, pero sin embargo los seminaristas una vez más han sorprendido a la diócesis con este espectáculo. Sobre tu personaje, ¿qué es lo que te llevarías personalmente? Pues yo pienso que la alegría, ¿da? La interacción con la gente, el jugar, el compartir, ¿da? Con la gente. Yo pienso que eso. Eso es lo que más. ¿Qué trabajo, qué es lo que lleva toda esta puesta en escena? ¿Qué hay detrás de lo que nosotros los espectadores vemos? Bien, la alegría. Yo les decía que en este espectáculo la base tiene que ser la alegría. De hecho, no hay errores. Son solo oportunidades que tenemos que disfrutar en el escenario. Entonces yo pongo como base esa pasión que el seminarista y obviamente los actores seminaristas le inyectan a este espectáculo. ¿Por cuánto tiempo se prepararon? Pues aproximadamente todo el año, desde agosto, septiembre más o menos la estamos preparando, hasta la semana pasada que se presentó la primera vez. Carlos, el antes y el después de una gran tormenta de nieve, ¿qué te pareció la obra de teatro? No, hombre, toda una experiencia, de verdad, súper recomendable para los niños, se van a divertir, súper recomendada, me encantó la obra. Solo nos resta agradecer a todas esas personas que nos dieron las facilidades para poder nosotros estar aquí y a todos los que hacen posible este gran show, este gran espectáculo. Fue su cápsula de cultura por San Juan TV y María Visión. Y fue así como la Escuela María Izquierdo también celebró la primavera, festejando en familia con sus chiquitines. Y lo que también pueden hacer en familia, Giselle, es ver las recomendaciones de cine que les damos aquí en San Juan TV. Esperemos que sigan viendo estas recomendaciones y vamos con Chepe Dávalos a ver esta semana qué nos tiene. Hola, ¿qué tal amigos de San Juan TV y María Visión? Qué bueno que se encuentran con nosotros sintonizando esta cápsula de Cine con Valores. Yo soy Chepe Dávalos y les recuerdo que en marzo el valor que estamos fomentando es la reconciliación. Y para verlo en el cine, este valor practicado, quiero recomendarles la película de El Baño. Esta película nos narra la historia de un hijo que se ausenta de su familia para ir a buscar un futuro mejor,
afrentándose de su padre y de su familia debido a que el negocio que ellos tienen es un baño comunitario, un lugar en donde la gente, más que a asearse, va a convivir y a compartir las historias de su vida. Le llega la noticia de que su padre ha muerto y él regresa con la finalidad de vender y destruir todo lo que representa su pasado, guardándole rencor a su padre y a su familia porque nunca lo escucharon, con la finalidad de crecer el negocio y de trascender en lo que ellos llamaban el ámbito empresarial. Se da cuenta que su padre tiene ese negocio no por lo lucrativo que sea, sino porque le representa un convivio, le representa una fraternidad de contemporáneos y amigos que frecuentan ese lugar, el baño, para socializar, para sentirse parte de un grupo, más que para tener un simple servicio que es propio de la naturaleza humana. Cuando este hijo se da cuenta del por qué su papá continúa con ese negocio, se reconcilia de todo lo que había pasado, dándole el regalo del perdón. Amigos de María Visión y San Juan TV, esperando que puedan disfrutar de esta recomendación cinematográfica y recordándoles que en marzo el valor es la reconciliación, me despido de ustedes. Hasta la próxima. El Jardín de Niños María Montessori hizo algo muy particular. Los niños fueron en triciclo hasta la Martinica. Podemos ver con estas imágenes cómo se divirtieron y cómo pasaron este día. Vamos a nuestra siguiente cápsula, Piedad Mariana, donde nos hablan de los 25 años que celebra la diócesis aquí en San Juan de los Lagos. Mis amigos, saludándolos desde la abadía de la Basílica de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, aquí en San Juan de los Lagos, con ustedes el Padre Francisco Escobar, Padre Pancho. Saludamos a todos nuestros amigos que a través de María Visión y de TV San Juan nos están siguiendo. ¿Por qué estamos grabando aquí? Porque el 25 de marzo es el aniversario de la creación de nuestra diócesis de San Juan de los Lagos, juntamente con la diócesis de Ciudad Guzmán. Aquí fue la abadía originalmente, cuando era colegiata. Al crearse en catedral, aquí fue el primer obispado. En la parte de arriba, la habitación del señor obispo Francisco Javier Nuño, y en este lugar, el obispado. Al fondo, la oficina del señor obispo, enseguida el archivo, la secretaría, y este lugar, la estancia para la espera de quienes estaban de alguna manera buscándolo a él, la tesorería y el vicario general. Aquí fueron pues las primeras oficinas. ¿Qué sucedió ese 25 de marzo? Una telefonata muy temprana al señor José Salazar López de parte del señor Martini, delegado apostólico, para anunciarle que el Papa Pablo VI había firmado el decreto, la bula por la cual decretaba que San Juan de los Lagos fuera la sede de una nueva diócesis desprendida en su integridad de la Arquidiócesis de Guadalajara, juntamente con Ciudad Guzmán. Inmediatamente el señor Abad, don Julián Hernández Cuevas, pues viene corriendo a que den un repique y la gente pronto se junta y sabe la noticia. Porque el señor José López Lara inmediatamente le habló por teléfono para avisarle de esta noticia. Y de esta manera terminaban tantas especulaciones. Desde hacía tanto tiempo que se veía la necesidad de dividir la diócesis de Guadalajara, una arquidiócesis tan grande. Desde el tiempo del señor Orozco, había habido varias peticiones de parte de San Juan de los Lagos de que si el santuario ya había sido erigido primero en colegiata, en basílica menor, ¿por qué ahora no en catedral? La respuesta había sido clara. Catedral no es un título de honor para una iglesia, sino es una función donde el obispo tiene su sede.
y entonces no se puede conceder, a menos que se creara otra nueva diócesis. Una vez que pasó el periodo del señor Garibi, comenzaron nuevamente a moverse directamente las cosas, promovidos por el señor cura Aurelio Olmos, el señor Villalpando y sobre todo varios vecinos de San Juan, para estar acudiendo directamente al delegado apostólico. Cuando se promovió lo de la creación de dos nuevas diócesis a partir de Guadalajara, San Juan de los Lagos tendría el inconveniente de que es santuario, de que no es una iglesia parroquial, de que perdería la función de santuario al crearse también como catedral. Lagos de Moreno, que entonces era el lugar más adecuado, queda muy al extremo de la diócesis y entonces no parecería serlo. Tepatitlán de Morelos parecía el mejor sitio, sin embargo, su templo bonito pero pequeño y las nuevas estructuras que estaban entonces realizando, ¿dónde va a ser el lugar? Aquel día, el 25 de marzo, al darse el decreto, quedaban resueltos los problemas. Sería San Juan de los Lagos la nueva sede. La gente de esta manera, pues sabía que una nueva vocación lo comenzaba. No es lo mismo simplemente recibir peregrinos, que ahora constituirse en anfitriones, no solamente de peregrinos devotos de la Virgen de San Juan, sino de todas las comunidades que forman una diócesis, de ser como la Iglesia Madre que lo recibe y que desde aquí procura darles alimento. El poderse abrir, si habían visto una forma de sobrevivir dignamente a través de los peregrinos, ahora sería también la forma de considerar que el obispo de San Juan no va a serlo solamente de la ciudad, que va a serlo de todas las comunidades, 42 entonces, que constituían la diócesis. ¿Cómo hemos crecido a través de este tiempo? Después de que a través de aquella bula el Papa Pablo VI creara esta diócesis, nosotros ahora somos cerca de 100 parroquias. Tenemos nuestro cuarto plan diocesano de pastoral. Nos han pedido ayuda para tantas otras diócesis, asesorándolas en su pastoral. Y también 6 obispos han salido de esta diócesis. Es una bendición. Por eso los sacerdotes nos reuniremos para darle gracias a Dios en una concelebración el 25 de marzo aquí en la catedral. Y de esta manera podremos beneficiarnos del jubileo por los 150 años de la creación de la provincia eclesiástica de Guadalajara, con la cual vino un renacimiento de la vida cristiana en nuestro país, después de que tras la guerra de 3 años, la guerra de reforma, nos había desangrado, había acabado con los obispos, con los conventos, con los monasterios y con tantas agrupaciones religiosas. Muchas cosas por las cuales debemos darle gracias a Dios. Gracias, mis amigos, hasta la próxima. Y fue así como se divirtieron los niños de la escuela Rosaura Zapata celebrando la entrada de la primavera, festejando con alegría los colores que vienen para este tiempo. Y nuestra siguiente cápsula habla sobre la vocación. Vamos a ver una historia de vocación con los seminaristas. ¿Qué tal? Estamos desde el Seminario Mayor Diocesano de San Juan de los Lagos, Jalisco, y queremos presentarles una historia vocacional de un seminarista. Dios va dejando su huella en cada una de las personas. ¿Qué te parece si vamos a conocer esta historia? Vamos a verlo. Mi nombre es José Refugio Moreno González, soy de Jalostotitlán, Jalisco, y tengo 22 años. Soy el quinto de 8 hermanos en una familia donde desde niño nuestros padres nos inculcaron los valores de la religión. Mi vida antes de entrar al seminario era alegre, bonita, era disfrutar de estar con mi familia, disfrutar de estar con mis primos, con mis amigos, disfrutar del deporte, disfrutar también de escuchar música. Apreciaba mucho el leer. También mi vida era un poco sin sentido porque no había conocido a aquel que me iba a hacer sentir pleno.
Mi inquietud vocacional o mi llamado que el Señor me hizo nació aquella vez cuando mis hermanos decidieron firmemente entrar al seminario menor en Tepatitlán, Jalisco. Después continué con mi vida como de ordinario, un joven, un adolescente como todos. Estudiaba en la secundaria. Tengo que ser sincero en que no asistía mucho a la iglesia, ni tampoco apoyaba, ni estaba en grupos. Lo que recuerdo era que siempre participaba en las Pascuas de niños, más adelante Pascuas de adolescentes y más adelante Pascuas juveniles. Una de mis grandes pasiones en la vida ha sido el fútbol y orgullosamente le voy al equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Me acuerdo bien cuando decidí ingresar al seminario. Fue un día 20 de agosto del año 2012. Al llegar al seminario yo iba con unas expectativas muy altas. Yo creía que dentro de él pues no iba a haber riñas, no iba a haber malas palabras, iba a haber puros jóvenes entregados así, jóvenes santos. Pero al llegar y me doy cuenta de la realidad, hizo cuestionarme mucho. Me cuestionaba acerca de cómo era posible todo esto. Y el Señor me respondía que Él elegía a quienes Él quería y porque Él quería. Que Él no se fijaba en las actitudes ni en las acciones, sino más bien en los corazones de los seres humanos. Mi vida dentro del seminario ha sido muy placentera, muy alegre y muy llevadera. Me han marcado muchos momentos en mi vida, en especial los momentos de oración y del encuentro personal con Cristo. También me ha marcado mucho el participar en cada una de las celebraciones litúrgicas de aquí del seminario, el convivir con mis compañeros, el convivir en el deporte y también el estar en momentos de silencio para escuchar la voz de Dios. Algo que me marcó mucho mi vida fue el recibir la sotana. Recuerdo aquellas palabras que escuché antes de recibirla en el retiro anterior a la celebración. Decía que abandonen las concupiscencias del hombre viejo y revístanse de las armas del hombre nuevo. Esa cita me marcó mucho porque el vestir la sotana, el portar la sotana fue algo muy placentero para mí. Me hizo sentir alguien más, me hizo saber que Cristo me hacía dar un paso más en este llamado de la vocación. Finalmente, quiero motivarles a todos aquellos jóvenes, adolescentes o incluso niños que sienten la inquietud del llamado a la vocación, al sacerdocio o a otra vocación religiosa, les quiero decir aquellas palabras que decía San Juan Pablo II. Jóvenes, no tengan miedo de abrir sus puertas de su corazón a Cristo. No tengan miedo a ser generosos y responderle a Jesús en el llamado que Él les hace. Ánimo. Sean arriesgados y atrévanse a seguirle. Quiero invitar también a todas aquellas personas que oren por nosotros, porque necesitamos de su oración para llegar a configurarnos con Cristo buen pastor, para llegar a ser santos, que es la gran meta de todo ser humano en la tierra. Sin duda alguna, cuando vemos la historia concreta de las personas, vemos que Dios va dejando una huella firme en su vida. Ojalá y esta historia vocacional les haya gustado. Nos vemos en la próxima. Mayor de San Juan de los Lagos, en las locaciones del seminario. No. No, siempre que conocemos la... Me mordí. Ay, va. Va, cuéntale. Algunas de las imágenes de cómo se vivió la celebración del equinoccio de la primavera en el kinder Rita Pérez de Moreno. Y aquí termina nuestro programa del día de hoy y fue un gusto mostrarles cómo se vive la primavera aquí en San Juan de los Lagos. Ella es Damaris Dávalos, yo soy Giselle Márquez y esto es San Juan TV.